Estamos en esta edición del Derribador aquí en la radio y lo quiero saludar. Al otro lado del hilo está el presidente de la institución, Héctor Montes. Héctor, ¿cómo estás? Te saluda Marcelo de la Cruz en esta jornada. ¿Cómo ha quedado la institución después de todo lo que ha sido esta semana? ¿Cuál es tu lectura de lo que ha ocurrido en una semana muy complicada, no solamente para The Strongest, sino también para el fútbol boliviano? ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Un gusto, Marcelo, a toda la gente, a toda la patria orinegra que nos escucha a través del Derribador. Un saludo cordial. Bueno, nada, ha sido, creo, semanas, las últimas, con diferentes matices, complicaciones, sentimientos encontrados, pero creo que de a poco se va encontrando la luz al fin del túnel y esta posibilidad, esta esperanza de que el fútbol retorne lo antes posible. ¿Hay una moraleja de todo esto, Héctor? Sí, yo creo que tenemos que ser más cautos los dirigentes, ¿no? No precipitarnos, no tomar decisiones al calor, no sé si de la situación o principalmente el interés. Yo creo que no somos tan tontos para no darnos cuenta que esto ha sido movido por intereses, y cada vez me voy dando cuenta que ni siquiera son institucionales, sino son individuales, ¿no? Y eso creo es el tema que hay que saber manejar para cuando alguien tiene una postura a su respaldo o no. Ahora, hay muchos, a ver, uno ve una lectura, por ejemplo, fuera de The Strongest, y hay muchos que piensan que el gran ganador es el Tigre, que el Tigre ha ganado, que es el que ha movido todas las cosas. ¿Qué piensas de eso? No, yo creo que no es un tema de quién gana, quién pierde. Cuando una persona empieza a volver un logro, un objetivo que ha sido común, que se ha trabajado con abogados, directivos, que ha apoyado el plantel, que ha dado su granito de arena linchada, entonces no puedes jactarte como un triunfo. Yo creo que esto es un bien común para el fútbol boliviano, y creo que por el bien también del fútbol, para dejar de estar ahí en entredichos y no generar malestar, esto es lo mejor que se hizo para el fútbol boliviano. Bueno, yo noto desde afuera, uno ve las reuniones y todo lo que ocurre alrededor, de que el fútbol está muy dividido, Héctor, que cada cual solamente vela sus intereses. Vos que estás en las reuniones, vos que vas a todos los, estás en los congresos, en la división profesional, lo mismo, ¿es así? ¿Está tan dividido el fútbol? Mira, hasta antes de ese consejo, tú ibas a una reunión de consejo y ni siquiera había un intento de un cruce de palabras. Todo era muy bueno, pero tiene que llegar el momento también de discutir cuando existen, como te decía, los intereses, ¿no? Obviamente todo delegado, presidente, debe velar por los intereses institucionales, pero en estos dos últimos consejos se ha mezclado con el tema de un interés individual, y creo que esto un poco ha pateado el tablero, más lo que ha sucedido, que es natural, ¿no? Estamos en una etapa decisiva de un torneo, de dos torneos, que realmente a todos interesa, porque llegas a obtener premios internacionales, el reconocimiento, pero también se ve una etapa compleja por la selección, lo que habría pasado con estos dos partidos durísimos que hemos tenido contra las dos selecciones de las más importantes del mundo, las más grandes de Sudamérica, y obviamente ha generado pues una situación que en el fútbol sabemos siempre es todo después de los resultados. Entonces yo creo que ha sido la circunstancia, los momentos que han generado un momento de tensión, pero tengo fe en que hay que volver a recuperar la unidad, porque es la manera de buscar coincidencias y de realmente trabajar. Yo usaba esta frase siempre, y por ahí salió alguien a hablar la misma, de obviamente que tampoco cada Twitter nos levantan los 100 medios a nosotros, pero yo siempre hablé de hacer oportunidad de la crisis, ¿no? Pero este es el momento de verdad, porque ha habido una situación de roce, y para recomponer esto creo que hay que trabajar en bien del fútbol, hablando de tres aspectos importantes que son las divisiones inferiores, la infraestructura y la economía del fútbol boliviano.
Al final de todo esto, estamos hablando con Héctor Montes aquí en la radio. Al final de todo esto, la prioridad del fútbol nacional, ¿cuál es en este momento, Héctor? Porque no es esa de las divisiones menores, de la infraestructura. ¿Cuál es la prioridad que tú ves en el fútbol, en tus colegas? Lo que pasa es que te digo, es circunstancial. En este momento todos están pensando, realmente el mecenazgo en Bolivia ha desaparecido, excepto un club que sabemos que tiene un mecenas, un padrino que mantiene y es el que genera esta situación en la economía del fútbol boliviano de una sobrevaloración, una inflación desmedida. Entonces, creo que por lo demás el dirigente tiene que pensar en cómo mantener el siguiente año un club, porque cuando hablas de clubes que en promedio, incluyendo los equipos que tienen un bajo presupuesto, estamos hablando alrededor de 1 millón anual. Y los equipos grandes hablamos de por encima de 4 millones anual. Entonces, si tú hablas de esto, pues tienes que preocuparte porque los ingresos no se generan solos y si no accedes a premios internacionales, se hace cuesta arriba todo esto. Entonces, es el tema este del interés. Y todos los dirigentes estamos pues interesados en lo inmediato, en ganar el partido que viene, en poder recibir recursos para el mes que viene. Entonces te olvidas de lo esencial del fútbol, que es las divisiones inferiores. Es un discurso que yo lo escucho desde cuando era chico, el Mundial del 93, 94, hasta ahora, que nadie realmente se ha preocupado. Y si lo hacen, lo están haciendo por iniciativas individuales, ¿no? Alguna empresa privada en Santa Cruz, la academia, luego se han perdido hasta las grandes academias de Cochabamba y La Paz, ya no hay semilleros que eran importantes, y te han dejado esta tarea a los clubs, que en realidad debía ser una tarea a un nivel del fútbol amateur, a un nivel de una composición de los equipos profesionales, una participación seria en campeonatos largos desde categorías, desde los 13 años, ¿no? Entonces nos hemos olvidado de eso. ¿Y por qué nos olvidamos? Porque es plata, porque es tiempo. Y si tú no tienes más recursos que para cubrir, y con déficit incluso tu planilla de tu primer plantel, te olvidas pues de pensar en inferiores, y ese es el daño más grande que genera el fútbol boliviano en este momento. No compensar el tema de la formación en divisiones inferiores. Espero que esto realmente sea este momento, te decía Marcelo, para que hablemos de eso, para que la única manera de cambiar el fútbol boliviano va a ser desde los cimientos, desde la corta edad en que uno genera el carácter, en que uno genera la disciplina en la vida para ser deportista, se debe trabajar en todos los equipos profesionales. Claro que sí, eso es fundamental, Héctor. Estamos hablando con Héctor Montes aquí en la radio. Héctor, hablando directamente de The Strongest, yo tengo una lectura de que en este mes de crisis del fútbol nacional, donde nuevamente la circunstancia ha parecido, como dice la bandera, ¿no? Todos contra The Strongest, porque así ha sido la circunstancia. ¿Vos crees? Yo tengo la lectura de que en este momento de crisis que ha tenido el fútbol, de avasallamiento por momentos inclusive de los nombres y de las instituciones, ¿vos crees que la familia se ha unido? ¿Se ha unido en ese pedido de respetar la institucionalidad, de respetar el espíritu deportivo, de respetar lo que se hizo en el año, de no tirar a la basura lo que se había hecho durante esta temporada, de respetar el esfuerzo? ¿Vos crees que ha habido una unidad de esa familia stronguista? Sí, a ver, dentro de las situaciones negativas que se vive este tiempo hay que rescatar. Y esa es igual otra manera de mi filosofía de vida, ¿no? Dejar atrás lo negativo y ver lo positivo. La unidad ha demostrado que en el stronguismo es el arma más importante, ¿no? Nadie se deja afectar porque desaparecieron los famosos perfiles en redes asociados a periodistas, la gente con interés que habla de que con menos plata hacía mejor participación y no sé qué cosas. Y la unidad del pueblo stronguista real, del hincha, el día a día, fue muy fuerte, fue contundente. Y esa unidad creo que hay que plasmarla para estos 9 partidos que quedan, porque ahí demostramos que al tigre unido nadie lo vence. Entonces, eso es importante y rescatable, saber que la gente no se unió en torno a un dirigente, al presidente, sino
se unido en torno a la patria, al bien común, al tigre. Entonces, con esa gran prueba que hemos tenido, hay que continuar esto de la unidad y trabajar. Ayer lo hemos ratificado al profe Pablo. Y nada, es momento de alentar, apoyar al plantel. Yo ayer hablé con los chicos y les decía cuánto no quisiera entrar, aunque no serviría de nada en la cancha, pero el tema ahora está en los pies de ustedes y a mí me tocará hacer lo que corresponda. No es una responsabilidad netamente de ustedes, les decía, porque yo voy a trabajar en lo que me toque hacer, pero sí, en la cancha es lo más importante, ¿no? Ha pasado el día del hincha stronguista, vos has tenido la oportunidad de estar en la misa, te has encontrado con muchos hinchas. Yo sé que, por ejemplo, vos en el complejo hablas con el asociado, sales ahí y estás constantemente en comunicación. ¿Qué te dice el hincha? ¿Qué te dice? ¿Qué te ha dicho en estos días? Porque una cosa es lo que ocurre en las redes sociales, que siempre lo hemos dicho, ¿no? Lo de las redes sociales es como que un universo paralelo, irreal y real a la vez. Pero en el día a día, en el contacto con el hincha que has tenido esta semana, sobre todo, que ha sido muy particular, ¿qué te han dicho, Héctor? ¿Qué te dice el socio, el hincha? Sí, es un contacto. Creo que es la ventaja de estar en el lugar donde tu institución radica, es la ventaja de poder estar en contacto con el hincha, con la gente. ¿Recuerdas que hicimos un video donde pedimos la participación del hincha? Recibimos mensajes por varios lugares, no solamente redes, sino personalmente, ¿no? Y nada, creo que ha habido esa unidad, te digo de verdad, en algún momento hasta solidaridad sentí de muchos hermanos stronguistas y la idea de pensar de que esto no era justo se había establecido en la mente muy fuerte del hincha stronguista, ¿no? De que esto podía ser algo muy lesivo, no solamente para el fútbol, sino principalmente para la institución, que con un mérito deportivo había conseguido una cierta ventaja, la cual te da a soñar para este torneo. Entonces, en base a eso había mucha templanza, mucho aliento y hasta solidaridad de los hinchas que te decían, ¿no? Hay que pelearla, no hay que dejarse. Nada, el día del hincha fuimos almorzar un rato con algunos dirigentes que estuvieron en la misa y ahí la gente se acercaba y nos hablaba, nos expresaba su molestia, su apoyo y eso fue bueno. Realmente creo que la fortaleza hemos encontrado en Dios principalmente, pero sí también en la calidez de la familia y del hincha. Estamos hablando con Héctor Montes aquí en la radio. Héctor, ya está, va a volver el fútbol, no sé cómo, pero va a volver. Se va a volver a jugar, va a haber un feature, va a haber horarios, se va a continuar el campeonato donde Strongest tiene una diferencia importante. Se ha hecho algo muy bueno durante esta temporada. La pregunta es, ¿presiona ahora, después de todo lo ocurrido, después de todo lo vivido, te presiona a vos, lo presiona al equipo, a Cabanillas, que es el técnico ratificado, de no fallar en este año? No, la presión ha existido siempre, ¿no? Obviamente ahora tiene un aditamento y un nombre que los mismos stronguistas nos hemos metido, por lo que genera la gente del entorno, ¿no? Los otros equipos. ¿Quién no hubiese querido estar 12 años continuos en Libertadores? No todos. Yo creo que cualquier equipo, ¿no? Alguien todos. Me dijo, no me acuerdo si era de Aurora y me decía, oye, a salir segundos, pero yo quisiera, como usted, estar llorando con los billetes en la mano, decía, ¿no? Cornejo. Además, en lo deportivo, en lo económico, ha sido algo que ha servido para no tener una institución en este momento con una situación económica complicada. Después del 2014, entramos en una crisis económica muy dura a raíz de las deudas impositivas internas que se tenía a todo nivel, con un riesgo serio de ser secuestrados, embargados nuestros bienes, y desde esa época a la fecha es que se vienen los torneos que te ayudan a estabilizar la economía del club, y obviamente esto genera que nuestra cabeza esté en eso, ¿no? Yo creo que el stronguista debe quitarse la cabeza eso. Es obligación salir campeón del Tigre hoy, mañana, y lo será siempre. Y lo fue ayer. Entonces, nada, esa presión no hay que hacerla sentir tampoco al jugador, porque es difícil, pues, ponerse en el lugar del jugador. La gente es
fácil y sencilla para juzgar. Yo lo digo de manera frontal, tenemos un fútbol muy sobrevalorado, pero así está nuestro fútbol. Y si yo quisiera cambiar, de seguro nadie me daría las herramientas ni el tiempo suficiente, así que hay que jugar tal como están las cosas. Por eso he desafiado a todo el fútbol en Bolivia a modificar este comportamiento, principalmente económico. Entonces, el jugador que tenemos en la institución, yo lo veo realmente porque no soy de estar todos los días en entrenamiento y estar en camarín todos los días, pero el tiempo que me doy para compartir con ellos, veo un grupo primero sano. Tú no vas a ver nuestros jugadores comprometidos en situaciones ajenas al fútbol. Es un camarín, un grupo trabajador, obviamente con virtudes, defectos, con mucha fe, y eso me alienta a pensar de que no hay que presionarles con este tema. Lo que hay que hacer es salir campeones porque nos toca, porque los años de historia del Tigre no han estado los mismos jugadores, recién están muchos este año, otros desde el año pasado, muy pocos son de los antiguos. Entonces, nada, hay que generar esa idea de que se puede, de que queremos y de que lo vamos a conseguir. Héctor, no sé si quieres decirle algo más al hincha para finalizar esto. Al hincha que te escucha, al hincha que está de a pie, al que te sigue en las redes sociales, o al que te sigue en una radio convencional, o al que te sigue en la televisión, ¿qué le dices? No, sabemos el alcance del derribador, el tuyo, Marcelo. Siempre orgulloso de tener un programa partidario y frontal, no disimulado. Y eso es bueno, ¿no? Porque no es algo malo, y mediante tuyo, mediante el Derry, nuestro derribador querido, mandar un mensaje. No hemos podido de repente festejar de la mejor manera por la situación que sería el Día del Hincha, pero creo que lo importante es canalizar esta situación que hemos vivido, lo que decía, hacer de la crisis una oportunidad, rescatar lo positivo de lo vivido y ver hacia adelante con unidad. Unidad, unidad, unidad del pueblo stronguista para conseguir el objetivo y el bien común, que es el campeonato de esta gestión. Un abrazo, Héctor, mil gracias. Un abrazo, buen día. Ahí estaba la palabra de Héctor Montes en esta edición del Derribador aquí en la radio. Como siempre, un agradecimiento muy grande para su autoridad, pero sobre todo para lo que significa este momento, ¿no? Yo sé que por ahí Héctor no dice que como que The Strongest tiene esta semana de positivo haber encontrado respuesta a algo que pidió. No es una victoria, no es como ganar un partido. Es como hacer prevalecer un derecho que se lo merece, que se lo merece, que ha sido fundamental y que se ha luchado mucho, que se ha luchado bastante. Y eso no se le puede quitar mérito ni crédito. Eso es fundamental, definitivamente, de cara a lo que va a ser la continuidad del campeonato. Ahora, lo que viene es otra cosa. Hay que ver. Ahí ya es un plano netamente futbolístico. Lo que se tenía que hacer, se hizo. Y eso es fundamental. Y eso es lo que ha planteado la dirigencia de The Strongest, y es lo que aplaudimos acá desde el Derribador. En vivo estamos en esta jornada, aquí, reitero, en el Derribador Deluxe.